desde el Juan Sepúlveda va a arrancar la segunda mitad de este encuentro perteneciente al grupo 17º de la tercera división de la Liga Nacional de Fútbol Sala, que mide a la Casa Rural Abuela Ateo, Fútbol Sala Pozo Blanco y el Unión Deportiva Portuense. Recuerden, al descanso gana el equipo pozalbense 2-1 con goles de Tete y Juan Macaro. Por el equipo del Puerto de Santa María anotó Morro en el último suspiro del primer acto. Una primera mitad que ha dominado el equipo visitante, pero que hemos visto que tiene bastantes carencias de cara a gol. Ha comenzado esta segunda mitad el equipo pozalbense, que juega a la izquierda de sus imanes con su primera equipación de blanco, a la derecha de negro el equipo del Puerto de Santa María. Ahí están David, el portero, que pone la bola en juego, presionando arriba la salida del balón el equipo pozalbense con Rafa Dueña y Tete. La defensa 2-2 del equipo pozalbense y defendiendo en tres cuartos de cancha. La defensa habitual del equipo que dirige Juan Carlos Blanco a lo largo y ancho de esta temporada. Completa el quinteto de inicio en esta segunda mitad en el equipo pozalbense Juan Macaro, y en Manolín la portería está Vicente Rodríguez Zete. Primeros compases de este segundo acto. Ahí está jugando Juan Macaro, apoyándose en Rafa Dueña. Mete para Manolín, el capitán del equipo pozalbense, que busca Caro, cae al suelo. No hubo falta, no señalaron nada los colegiados, que son los señores Ramos Marín y Cecilia Gallardo. El disparo por dos ocasiones de Manolín. La primera la despejó el portero, la segunda salió a córner. Lo saca ya cerradito, buscando sorprender de nuevo Manolín, ajustando su lanzamiento al primer palo. Y este segundo córner, no hubo entendimiento entre él y su compañero Rafa Dueña. El balón en saque de banda. Ya está moviendo el esférico el equipo del Puerto de Santa María. Pelotazo largo de David, sin consecuencias. El balón que lo recupera el equipo pozolvense. Ahí está moviendo en defensa Tete para Rafa Dueña. Se equivocó en el pase. Recupera el balón en primera instancia el equipo del Puerto de Santa María, que además saca la primera falta de esta segunda mitad. Favorable al equipo que viste de negro. En la primera mitad del equipo pozolvense llegó al bono de las 5 faltas. El encuentro de la primera vuelta del campeonato. 7-8 ganó el equipo pozalbense el pasado 12 de octubre en uno de los pabellones del Puerto de Santa María, en un encuentro que estuvo absolutamente loco. Era la tercera jornada, el equipo pozalbense conseguía su primera victoria en la presente liga tras caer con el Villafranca en la primera jornada de liga y empatar en el Sevilla frente a la muralla. El portuense, que viene de caer en casa 4-8 frente al Alchoyano. El disparo de Tete, bueno, el despeje de David. Qué bien Tete, recuperando de primera ese balón para el equipo pozolvense, y ahora también de segunda. Atención a la contra, Tete. Ahí no pudo superar ahora en este caso a Ramón. La bola para el equipo pozolvense en saque de banda. Estaban protestando que pudo haber falta, no han entendido así los colegiados. Vuelve a la carga el equipo pozolvense, que parece que ha salido más enchufado que en el primer acto. Aunque si bien es verdad, en el primer minuto de juego ya se puso por delante en el marcador con gol de Tete. Y luego pues le costó 10 minutos hacer el segundo al equipo pozolvense. Atención a Rafa Dueña, el disparo de Rafa Dueña dio en la espalda de Abraham. Balón a la esquina, balón a la esquinita para el equipo pozalbense. Ahí está el 8 de la Casa Rural sacando esa bola atrás. El balón para Juan Jesús Guijo. Tete que juega de nuevo para Rafa Dueña. Tiene a Caro al lado, está por de nuevo jugar atrás para Tete. Rafa Dueñas ahí con problemas, le encima, tiene que jugar otra vez atrás, en este caso para Vicente Rodríguez Zete, que jugó para Tete para Zete,
y tiro porque me toca. El balón no ha salido, se la lleva Juan Jesús. Ahora la pierde, atención a la contra del equipo gaditano. Providencial Marolín metiendo la pierna y mandando el balón fuera. Equipo del puerto de Santa María, que como visitante no ha conseguido ninguna victoria, ha hecho un empate y 5 derrotas. Son los números a domicilio de este equipo recién ascendido de categoría. La Unión Deportiva Portuense Fútbol Sala. Nuevo robo de balón de Tete. La bicicleta cae al suelo. Falta. Falta favorable al equipo pozalbense. Primera falta del cuadro que dirige Rafael Torrejón. A Tete y Rafa Dueña junto al balón. Ambos jugadores le pueden pegar ahí a la bola. A ver, a balón parado. Ha hecho varios goles esta temporada el equipo pozalbense. Vamos a ver si continúa esa racha. Dos hombres situados en barrera, el equipo del puerto de Santa María. Al final va a ser Tete que le va a pegar a la bola. Le va a pegar, le pega directo a portería. David, que despeja. Adivinó la intención, se estiró ahí David, balón a la esquinita. Sigue atacando la casa rural. La bola ahora que se pierde por línea de fondo. Habrá saque de portería para el equipo gaditano, que como le venimos comentando, viene de caer 4-8 el pasado fin de semana frente al Alchoyano en casa, en el pabellón del el puerto de Santa María. Un partido que se le puso de cara, ya que en el minuto 17 ganaba por 3 en goles a 0. Antes del descanso llegaron dos goles del Alchoyano, que cerraron la primera parte con 3-2. Todavía en ventaja. ¡Ojo Manolín! El contraataque de Manolín, el disparo de nuevo detuvo David. Está sacando bastantes balones ya en esta segunda mitad. Estamos hablando del encuentro del pasado fin de semana de este equipo del portuense. El arranque de la segunda mitad empataría el Alchoyano a 3. Volvía a ponerse por delante en el marcador el equipo del puerto. Y ahora gol de Rafa Dueña. Gol de Rafa Dueña. El servicio de Tete, como mete la pierna, adelantándose al defensor y al portero. Y marca el tercero para el equipo pozalbense. Marcó Rafa Dueñas, que llevaba bastante jornada sin ver portería. Marcó la casa rural, abuela T de fútbol sala Pozo Blanco, que gana por 3-1 al portuense. Bueno, pues llegó el tercero de el equipo pozalbense en este minuto 5 de juego. Está primera, segunda parte y el cuarto. Gol de nuevo de Rafa Dueña. Gol de cabeza, no es muy habitual. Vemos la acción repetida. Tete pone ese balón, toca en Ramón y le deja el balón expedito para que meta la cabeza Rafa Dueña y anote el segundo en su cuenta particular. En un minuto ha anotado dos goles Rafa Dueña, que abren brecha en el resultado, en el marcador del electrónico del Juan Sepúlveda. Ahora la carga del equipo del puerto, que puede marcar, y lo hace. Gol de Aarón en contraataque. La acción repetida, cómo se lleva la bola Ramón. Y desde atrás, libre de marca, absolutamente solo. Aarón hace el segundo para su equipo. 4-2. Prácticamente 3 goles en un minuto. Insiste el equipo del puerto de Santa María, presionando ahí arriba. Como ven, la salida del balón, metiendo en problemas. Ahora Juan Mascaro, Rafa Dueñas que la saca. Balón a la banda para el equipo del puerto de Santa María. Balón a la banda, ahí está Aarón, el autor del segundo gol de su equipo. Bola larga. Parece que se ha venido arriba tras encajar ese gol. ¡Ojo! La pérdida de balón, está solo.
Gol de Ramón, el tercero. Bueno, pues prácticamente en un minuto le ha devuelto el parcial de 2-0 al equipo pozalbense. La acción repetida, lo hace todo Aarón, que ve absolutamente libre de marca a su compañero Ramón. Y este no perdona, anota el tercero. 26 de partido. Casa Rural Abuela T, Fútbol Sala Pozo Blanco 4, Unión Deportiva Portuense 3. Bueno, pues el partido que está vivo, el partido que está emocionante, con goles que es la salsa de este deporte del Fútbol Sala. Nos habíamos quedado en el repaso al partido del pasado fin de semana de este equipo del Portuense, que se puso ganando 3-0, como les comentábamos. Y bueno, y en la segunda mitad el equipo de Alcho ya no les dio la vuelta, del 4-4 con un parcial de 0-4 cerró el partido con ese marcador, que lo deja de nuevo en una situación bastante delicada al equipo del Puerto de Santa María en su lucha, en su pelea por salir de los puestos de descenso. Bueno, pues hubo falta, la segunda del equipo pozalbense. Ha entrado en cancha de nuevo Tolosa, veterano jugador con el dorsal número 6, que estuvo bastante participativo en la primera parte y hasta ahora no le ha dado entrada a cancha el técnico Rafael Torrejón. Ahí está precisamente Tolosa jugando con Ramón, autor del tercer gol de su equipo. Y va a mover el banquillo el técnico del equipo pozalbense. Vemos ahí a Carlos Sánchez dispuesto ya a entrar a cancha. Insiste el equipo del Puerto. Atención al robo de balón de Rafa Dueña. Le acompaña en ese contraataque el disparo de Carlos Santos. Se marchó fuera. El lanzamiento con la zurda de Carlos Santos, uno de los hombres de cierre de la Casa Rural Abuela Teo Fútbol Sala Pozo Blanco, que gana 4-3 al Portuense en esta tarde del sábado 7 de febrero, antesala de la romería de la patrona de Pozo Blanco, Nuestra Señora de Luna. Ha habido overbooking de actividad deportiva este sábado, tanto en el pabellón como en las pistas y en los campos de la ciudad deportiva del recinto ferial. Hubo falta la segunda, ahora en este caso sobre Juan Macaro, del equipo del el Puerto de Santa María. Se sienta Rafa Dueñas, autor de los últimos dos goles del equipo pozalbense. Entra con el dorsal número 9, Carlos Sánchez. Ahí está ya tocando la bola por primera vez en esta segunda parte. El apoyo lo busca en Juan Macaro, con problemas ahí. Falta, efectivamente, tercera falta de Tolosa, tercera del equipo del Puerto de Santa María. Llega Carlos Sánchez, atrás la bola para Carlos Santos. Santos y Sánchez, ahora Tete, problemas, Caro, hay que rebaña esa bola. Ven ahí cómo presionan la salida del balón, tiene muchas dificultades el equipo pozalbense. Atención ahora a la contra que monta Aarón. Aarón, que se puede llevar esa bola, metió lo justo la pierna Tete para evitar que continuara avanzando en ese contraataque. Gana de nuevo el balón el equipo pozalbense. Ahí está Tete, la apertura para Sánchez. Ensayó el disparo, tocó lo justo a Abraham para mandar el balón a córner. Saque de esquina para el equipo pozalbense. Sacó ya Santos para Sánchez. Sánchez atrás para Caro. Juan Macaro para Tete. Tete de nuevo para Sánchez. Santos, Tete, el gorrito. Al lateral de la Reú, si le sale. Si le sale, se cae el pabellón. Detalle de calidad de Tete. Vuelve a la carga el equipo pozalbense. Juan Macara, no hay respiro en esta segunda mitad. Tete ahora se confundió en el pase, se la dio en contrario. Las rotaciones en el equipo del Puerto de Santa María. Estamos viendo ya el equipo gaditano, la primera vez que visita el Juan Sepúlveda, nuevo en la categoría tras quedar campeón de liga
la fase provincial de la de Cádiz, por delante del isleño, rival de el equipo pozolvense, el próximo sábado 4:30 de la tarde en el Valle Sur. Ojo, Tete con problemas, tiene que quitársela de encima como buenamente puede. La verdad es que está costando también por momentos salir ahí con el balón controlado al equipo pozolvense, dada la presión de los visitantes. Ahí Tolosa, que ha forzado el saque de esquina. Ahí está el córner, que lo saca ya el equipo del Puerto de Santa María. Juega Ramón con la bola, se la va a llevar a trompicones, al final no. La bola recupera el equipo pozolvense. Ahí está Ico, que ha entrado también ahora en las rotaciones del equipo pozolvense, el 7 del cuadro local. Y atención, que es la cuarta falta del portuense. No ha pitado falta, ha pitado banda. Me pareció que pudo señalar falta. Y juega en defensa la Casa Rural Abuela Teo Fútbol Sala Pozo Blanco. Ahí pierde la bola Carlos Santos. Los colegiados le dan la posición de la bola al equipo visitante. Dopico con el 2-7. Sacando ya, jugando para Tolosa. Ahí está Tolosa, tomando los hombres de cierre del equipo. El Puerto de Santa María, buscando al desmarque de algún compañero y sorprender, o bien con un balón interior, a la defensa del equipo pozalvense. Toca y toca, pudo haber falta, no, dice el colegiado que no hubo falta. La protesta Dopico, atención a Sánchez. Pase atrás para Manolín. No llegó el jugador pozalvense, el capitán, a esa bola. E inicio de nuevo jugada de ataque el equipo del Puerto de Santa María. 4-3 en el marcador, partido absolutamente abierto. No está cómodo el equipo pozolvense en la tarde de hoy frente a un rival que está tocando y bien, mucho y bien, el balón en la tarde de hoy. Ahora sí le cobran la falta a Carlos Sánchez. Y además se gana la cartulina amarilla. En este minuto 31, Carlos Sánchez Madueño ve la primera amonestación del partido. Minuto 11 de juego de esta segunda mitad, por lo que quedan 9 para que finalice el partido. Este correspondiente a la jornada 16ª. Atención al lanzamiento de Tolosa. La barrera tocó Nico. Formaba esa barrera con Carlos Sánchez. Juega Ramón para Tolosa. Tolosa de nuevo para Ramón. Presionando Manolín. Se va de Manolín, pero no pudo irse de Ico. Va a entrar en cancha. Y en el equipo pozolvense, Miguel Ángel Calero está ahí junto al técnico Juan Carlos Blanco. El balón que lo tiene de nuevo Tolosa, pisa, presiona Carlos Santos, está a punto de robar la bola al equipo pozolvense. Pudo haber falta, no, se ha tirado, dice los colegiados, y además le están reclamando que le muestre la cartulina amarilla el banquillo pozolvense. Los árbitros que no quieren saber nada de esta historia. Cete con problemas, atención ahí el balón para Fran, la ha cerrado Carlos Santos. Sánchez también, que ayuda en defensa. El balón para Ramón, que la mete en la frontal del área. Buen robo de balón de Manolín. Atención, que puede marcar el equipo pozolvense. Sánchez. Gol. Gol de Carlos Sánchez. El robo de balón de Manolín en área propia. Le acompañaba en el contraataque Carlos Sánchez, que culmina. Marcó la Casa Rural Abuela Teo Fútbol Sala Pozo Blanco. Marcó Carlos Sánchez. 32 de partido, 12 de esta segunda parte. Casa Rural Abuela Teo Fútbol Sala Pozo Blanco 5, Unión Deportiva Portuense 3. La verdad es que está teniendo mucho más acierto de cara a portería el equipo pozolvense en sus acciones de ataque que el cuadro gaditano. Ya está moviendo la bola ahí Miguel Ángel, que ha entrado en cancha. Lo veíamos que estaba a punto de hacerlo.
Ya está moviendo el balón el equipo del el puerto de Santa María. Jugando ya en terreno del equipo pozoalmense. Ahí está Ramón, el quiebro y el disparo con la zurda fuera. Y se ha marchado fuera ese lanzamiento. Manolín quería meter ese balón arriba. Presiona también Miguel Ángel Calero, que está a punto de llevarse ese balón. Viene la ayuda de David para quitarse la bola de encima. Y atención que juega Fran. Fran apertura ahí a la banda. Le puede pegar el final el balón para Abraham, que sí ensayó el disparo. Atento Zete, sacando ese balón, despejando el lanzamiento del 2 del equipo del puerto de Santa María, que vuelve a la carga. Juega Fran. Fran con la zurda. Va a intentar apurar línea de fondo. Bien Ico. Expeditivo ahí Ico, jugándose el todo por el todo, despejando ese balón. Saque lateral. Ramón para Abraham. Tocando el equipo del puerto de Santa María. Ha entrado en cancha también Morro, el capitán, que anotó el primer gol de su equipo en el último suspiro del primer acto. Y va a ser el que va a poner la bola en juego. 5-3 gana la Casa Rural, abuela Teo Fútbol Sala Pozo Blanco. Ese disparo muy cruzado, desviado, sin problemas para la integridad defensiva del equipo pozolvense. Está jugando Manolín. Uy, qué balón para Ico. Qué pena que no controlara de primera Ico. El robo de balón de Santos para el disparo de Miguel Ángel Calero. Se marchó fuera. Se marchó fuera por poco el enésimo lanzamiento del equipo pozalbense. Busca cerrar cuanto antes el partido. Dos arriba. Vamos, que ni mucho menos esto está todavía decidido a tenor de lo que pasó en el encuentro de la primera vuelta del campeonato. No está muy contento hoy el técnico del equipo pozalbense. No acaba de engustarle cómo se está desarrollando el partido, que le quedan 6 minutos 20 segundos para que finalice. Vuelve a las rotaciones el técnico del equipo visitante. Han sellado el disparo Dopico. Vuelve a despejar Zete. Yo creo que está siendo el mejor del equipo pozolvense, al menos el más regular. Balón a la esquinita para Abraham, que saca ya, metido el balón dentro del área. Se la puede llevar Carlos Santos. Sin embargo, llegó Morro y jugó con su compañero y portero David. La bola que se perdió por la lateral. Banda para el equipo del puerto de Santa María. Jugando el capitán Morro con el 12 a la espalda. Dopico con el balón. Otra vez la bola para Morro. Mete para el disparo cruzado de Fran. Se marchó fuera. Se lamenta porque estaba también Dopico. Y bueno, pues el técnico del equipo pozalbense, que insisto, no lo debe de estar gustando mucho, porque solicita tiempo muerto. A falta de 5 minutos para 5:40 para que finalice el partido. De nuevo, tiempo muerto que solicita el técnico del equipo pozalbense, Juan Carlos Blanco. El equipo está algo espeso. Y ahí intentará buscar las soluciones más oportunas para, si es posible, cerrar ya el partido. 3 puntos de oro los que se están jugando. El equipo pozalbense, que si no matemáticamente, sí virtualmente, podía ya hoy cerrar la continuidad en categoría nacional la próxima temporada con esa victoria. Se colocaría con 31 puntos. No se va a descender con 31 puntos esta temporada, ni muchísimo menos. Y para ello, pues hay que rematar a la faena y terminar venciendo frente a un rival que la verdad es que nos está gustando. Tiene algunas incorporaciones, no es el mismo equipo de la primera vuelta del campeonato. Pero lo cierto es que juega bien al fútbol sala, pero tiene muchas dificultades de hacer gol. Tiene muchas ocasiones, pero
insisto, tiene muchas dificultades de hacerlo. La primera parte pudo irse con ventaja en el Luminoso, sin embargo se fue con una renta desfavorable, eso sí, de un gol. Ahí las protestas de el técnico visitante Rafael el Torrejón a los colegiados por una acción pitada anteriormente que no ha entendido que no era la correcta. Y el balón que lo pone en juego ya Zete. Larga esa bola buscando a Ico. Ico que controla de espaldas a portería. Tiene que buscar el apoyo en Tete. Balón que metió ahí para Caro. Caro. Caro que la rebaña otra vez. Tiene Tete junto a él. Caro que recula. Se buscó el apoyo en Santos. Santos de nuevo para Tete. Tete para Santos. El disparo. Tiene de nuevo despeja David. A pesar de los 5 goles ha sacado bastantes balones. A pesar de los 5 goles encajados ha sacado bastantes balones. Ya ha puesto el balón en juego el equipo costalmense. Está jugando ahí Carlos Santos para Ico. Este para Tete. La bola que había superado ya la línea de banda. Recupera la posición de la bola el equipo del Puerto de Santa María. Que atención, está ya preparando superioridad. Jugar con portero jugador. Para intentar revertir este marcador que no le es favorable y que, bueno, dejaría al equipo en esa situación delicada, cerrando, no sé, habría que ver la verá, pero cerrando la tabla clasificatoria o si no siendo penúltimo. Bueno, pues ha pedido tiempo muerto a falta de 4 minutos 25 segundos para que finalice el partido, el técnico del equipo visitante. Rafael el Torrejón, como vemos, ya se está colocando el peto, el portero. Bueno, se lo he hecho a Mende colocárselo. Eso quiere decir que tomará riesgo, jugará con portero jugador, buscará superioridad. Y atención, que esta temporada el equipo pozalbense está saldando de manera muy positiva estas situaciones de superioridad del el equipo contrario. Siempre las ha aprovechado y ha cerrado definitivamente los encuentros a su favor. Bueno, pues ahí está efectivamente tomando riesgos el equipo del el Puerto de Santa María. 5-3 y ya está rodando de nuevo el balón sobre la goma azul del el Juan Sepúlveda. Jugando en superioridad el equipo del Puerto. Y bueno, la primera que ha tenido la ha colado. Gol de Aarón. Hace el gol Aarón en este minuto 36 de partido. Aprieta el marcador 5-4 con gol de Aarón. La primera que ha tenido en superioridad el equipo del Puerto la ha aprovechado. ¿Y de qué manera? Bueno, pues vuelta a empezar el equipo pozalbense. Ojo que pierde la bola. Atención al contraataque de Tolosa. Llegó ahí justito de fuerza. La bola para Zete, que jugó con Tete. Tete en corto para Ico. Ico se la lleva para Tete. Este deja para Caro. Ico, Santos, Tete. Ahí ya está presionando arriba el error, ojo de Tete, menos mal que lo ha enmendado. El balón para Santos. El punterín de Santos se marchó fuera. 3 minutos 30 segundos para que finalice el partido. 5-4, queda todavía un mundo. Hablamos de fútbol sala. Esto no está ni mucho menos terminado. Ojo, menos mal que no ha controlado. Menos mal que no ha controlado porque se quedaba solo ante Zete. Aarón, que ya sabe lo que es marcar en la tarde de hoy. 5-4 gana la Casa Rural Abuela Teo Fútbol Sala Pozo Blanco, pero con muchos apuros, con no demasiado brillo al el equipo del Puerto de Santa María en esta jornada 16ª. Estamos en la segunda vuelta ya del campeonato de liga. Parece que tiene problemas en los aductores Tolosa, pero entiendo que va a continuar. Ojo, falta no, sí, efectivamente, la falta sobre Juan Macaro. Ahora sí la señalaron los colegiados,
creo que es la cuarta y mis notas no están mal. Ya está moviendo la bola el equipo pozalbense. La tiene Santos. Ahí para Juan Jesús Guijotete. Este deja para Juan Macaro. Problemas ahí, como están presionando ahí arriba. Está también preparado para entrar en cancha el capitán del equipo pozalbense, Manolín. Vuelve a la superioridad el cuadro del puerto de Santa María con portero jugador. Ahora ese disparo ahí a la media vuelta de Aarón, se marchó fuera. ¡Ojo! Problema, nada. No ha sido bueno el control de Tete. Y a la carga el portuense. Balón al palo. El lanzamiento de Abraham a la madera. Pudo hacer el quinto, hacer el empate en superioridad del equipo del puerto de Santa María, que ha conseguido hacerle un gol al equipo pozalbense, que no es habitual que se lo hagan en esta circunstancia. Ahí Tete, que está reclamando la falta, y me parece que no, me parece que no se la van a cobrar, ¿no? Pues sí, bueno, es sí, se la cobran, es la quinta ya del equipo del puerto de Santa María. Aplicó en principio la ley de la ventaja. Terminó la jugada Tete, aunque se marchó fuera. Bueno, tocó con un jugador del puerto de Santa María. Con lo que mantiene la posición de la bola el equipo pozalbense. Recta final del partido, 5-4. Emoción a tope aquí en el Juan Sepúlveda. ¡Ojo, Tete! El disparo de Tete al primer palo. David, de nuevo, que despeja. Buena actuación del portero David en la tarde de hoy aquí en el Juan Sepúlveda. David Abelleira Cadenas. Se ha desplazado un portero en el equipo. Y ahora cartulina amarilla Tolosa por protestar. Han sido 10 los jugadores que han desplazado el equipo de el puerto de Santa María, como digo. Y atención ahí a el equipo pozalbense. Está Tete junto al balón, está pidiendo distancia al jugador portuense. Gana 5-4 la casa rural, abuela Teo. Resta final del partido, Manolín para Tete, Tete para Ico, Ico de nuevo para Tete. Ya están ahí presionando la salida del balón. Ojo, Tete que se va, Tete que va a disparar, falta. Pues ya esta es falta sin barrera, doble penal. Es la sexta la falta cometida por Dopico. Y falta sin barrera, 10 metros, 5-4, 1-33 para que finalice el partido. Oportunidad del equipo pozalbense de si no cerrar el partido y ponerse algo más cómodo en el marcador. Ahí está Tete, David bajo palos. Allá va Tete, pierna derecha, a la madera. Quiso ajustar tanto el balón que al final lo repelió la madera. Ha desaprovechado una ocasión clara de gol el equipo pozalbense, pero que lo ha aprovechado Ico. Ahí ese balón suelto. Cuando el equipo del puerto estaba haciendo el cambio del portero jugador, la portería vacía y el gol de Ico. No fue en el lanzamiento de 10 metros, no fue en el doble penalti. Cuando llegó el gol, lo anota Ico, el sexto. 6-4 para el equipo pozalbense. Atención, la presión ahí de Manolín y de también de Tete. Ahí el jugador que está ahora de portero reculó con urgencia. Y vaya, en esa transición de portero jugador llegó el sexto del equipo pozalbense. Bueno, pues en lo que se refiere a las superioridades, empate a uno, ¿no? Ha conseguido hacer gol en superioridad el cuadro del el puerto de Santa María. Y lo ha encajado también. Atención, de nuevo a la carga el equipo
del el puerto de Santa María. El balón que lo tiene Ramón, al primer toque va a marcar el quinto gol de la Unión Deportiva Portuense. Cayó el quinto, lo anotó Aarón. 36 de partido, quedan 38, perdón, de partido. 6-5, vuelve a apretar el luminoso el equipo del puerto de Santa María, que nada, que no entrega ni mucho menos la cuchara. ¡Ojo! Nada, el balón lo detuvo el portero del equipo del puesto de Santa María, que vuelve a la carga. No hay portería, el disparo, ojo Tete, puede llegar, llega Tete, va a marcar gol, 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 gol de Tete. Son los riesgos, el rechace que lo que recupera Tete, que tiene una puntita más de velocidad que Ramón, y a puerta vacía anota el séptimo. Marcó Tete, marcó la Casa Rural Abuela Teo Fútbol Sala Pozo Blanco, que gana 7-5 al Portuense, y este es el octavo de Ico. ¡Gol de Ico! La han pillado a contrapié al el equipo del puerto, sin recuperarse del el gol encajado. Ven ahí cómo pierde esa bola Abraham, le queda Franca Ico, que desde su casa ahora sí cierra el partido con el octavo. Marcó Ico y final del partido, la Casa Rural Abuela Teo Fútbol Sala Pozo Blanco, que vuelve a ganar, segundo partido consecutivo como local, que consigue la victoria el equipo pozalbense en esta segunda vuelta del campeonato frente a un rival que se le ha puesto muy complicado durante los 40 minutos de partido, que ha tenido en muchos momentos el dominio en más ocasiones que el equipo pozalbense. Lo que pasa es que este año el equipo, bueno, igual que otros años, ¿no? Pero que la verdad hay algunos jugadores que están en un buen momento, otros que no lo habían pasado bien últimamente y que se han reencontrado con el gol, como es el caso de Rafa Dueña. Hay jugadores que tienen muchísima calidad y se ha puesto de manifiesto en el día de hoy. Quizás no haya sido el mejor partido del equipo pozalbense, pero sí tremendamente práctico. Repasamos los goles. El 1-0 en el minuto 1 lo anotaba Tete, el 2-0 lo haría Caro en el 15, al final del descanso, cortaría distancia Morro para el equipo del puerto. Con ese resultado se llegó al descanso. El 3-1 lo anotaba Rafa Dueñas, el 4-1 también en Rafa Dueñas, el 4-2 Aarón, el 4-3 Ramón, el 5-3 Carlos Sánchez. Aarón apretaba el marcador con el 5-4, el 6-4 Ico, Aarón de nuevo anotaba para el equipo del puerto, el quinto gol 6-5, y Tete e Ico cerraban la cuenta goleadora del equipo pozalbense con ese séptimo y octavo gol. Vamos a ver qué nos comentan los protagonistas aquí en el Juan Sepúlveda. Ganó el equipo pozalbense al puerto de Santa María por 8-5 en un partido muy trabajado de los de Juan Carlos Blanco, frente a un rival que lo puso difícil desde el inicio y quizás no merece estar cerrando la tabla clasificatoria de este grupo 17º de la tercera división de fútbol sala. Sí, vamos, en estas tres jornadas que llevo con el equipo es lo que más hemos notado, es la falta de gol. Es más, hace tres jornadas hemos el equipo menos goles metía en la liga. Creamos muchas ocasiones de goles y no la crean demasiado fácil, y a nosotros no la perdonan. Yo soy de los que no creo en la suerte, otro no lo crea, trabajar, y esperemos que algún día que entre. El día que entra, la verdad que supongo que sumaremos puntos. Bueno, vaya al descanso 2-1, merecía, ¿no? Y sería injusto irse a la caseta sin hacer el gol. La segunda parte ha estado mucho más movida, ¿no? Sí, ha hecho más dinámica, más de ida y vuelta, y claro, en estas cosas no podemos entrar porque nosotros tenemos menos definición que el equipo contrario. Pozo Blanco ha llegado y todas las que han tenido ha ido para adentro. Luego nos hemos acercado con el portero jugador y cuando estábamos más cerca la hemos regalado.
Habéis tenido un par de oportunidades de haber incluso igualado el partido y a lo mejor otra cosa hubiera cantado, ¿no? Sí, sí, con el 6-5 hemos tenido un poste que podía haber hecho el empate. Pero ya te digo, no tenemos suerte y no tenemos esa definición. Supongo que se hará también duro eso, ¿no? Trabajar porque el equipo juega bien, no encuentra la recompensa del gol, de la victoria. Claro, y más en la posición y en la situación que nosotros nos encontramos. Estamos abajo, necesitamos los puntos urgentemente y la pelota no entra. Y te vas con cara de tonto a tu casa porque tres partidos bien jugados, pero tres partidos no sumas. Bueno, todavía queda mucho, ¿no? El objetivo entiendo que será mantener la categoría después del ascenso conseguido el pasado año, ¿no? No, sí, está claro. Ahora mismo el único objetivo que hay es la permanencia. Ahora tenemos tres partidos seguidos, que son tres rivales directos, y esperemos que tenga un poquito más de definición, ahí no podemos fallar. Sí, ¿no? Bueno, ¿qué te ha parecido el equipo pozolense? Pues Pozoblanco, la verdad que bastante bien. Un equipo muy físico, bien ordenado, y a la contra te mata, es que no te perdonan ninguna. A ver si hay suerte, ¿no? Y sacamos al equipo ahí de esa última posición de la tabla, ¿no? El equipo está con ilusión, lo que pasa es que el fin de semana llega el partido, no conseguimos puntos y te viene abajo, pero la verdad es que los chavales entrenan fuerte, con ilusión, y creo que vamos a conseguirlo. Y ahora te llevas, te metes 350 kilómetros, llegas allí a tu casa a las 2 de la mañana con una cara de gilipollas que no puedes, ¿no? Claro, y ahora fíjate las 4 horas de viaje de vuelta. Muchas gracias por atenderme y que tengas mucha suerte en esta nueva aventura. ¿Venías de qué equipo? El año pasado estaba en el Jerez 93 Juvenil. Yo vine hace 7 años igual a la Liguilla de Ascenso, la que jugó el primer año que subió Pozoblanco. Sí. Bueno, ahora en otra faceta distinta, ¿no? Sí, ahora más difícil, está más cosa más difícil. La verdad es que ha sido para mí el partido más flojo que hemos hecho de la temporada. La primera parte ha sido horrible. Creo que no puedo destacar, y ellos lo saben, que lo hablamos a descanso. En ninguna faceta hemos destacado en la primera parte. Quizás el marcador a favor ha sido lo mejor que nos podíamos llevar a la primera parte. No hemos defendido bien, no hemos atacado bien. Pero bueno, hoy sí que puedo decir que lo mejor ha sido el resultado. Primera parte, el único que ha estado un poco acertado ha sido Zete, ¿va? Sí. ¿Qué? ¿Tanto cuesta jugar con esta clase de equipo? No, lo que pasa es que playa, el equipo de aquí del puerto que venía a jugar hoy técnicamente son muy buenos. Individualmente podían hacerte un destrozo en el uno contra uno y eso nos encogía un poquito a la hora de defender. Si apretábamos mucho, podíamos incurrir en entrar de golpe y nos regateaban. Muchas veces nos ganaban la espalda y eso hacía que estuviéramos más temerosos a la hora de defender. Por eso quizás hemos estado más flojitos hoy. Tenemos un minutito mágico con dos goles de Rafa Dueñas, que me alegro especialmente por el que se haya reencontrado con el gol. Tenemos un par de pájaras que devuelven el parcial, ¿no? De 0-2. Pues está muy mal en defensa. Te vuelvo a insistir, hoy no ha sido el día que hemos defendido como este equipo sabe defender. Hemos concedido demasiadas oportunidades claras, demasiados nervios a la hora de defender y eso se transmite en los 5 goles que nos han metido, ¿no? Creo que podíamos haber evitado esto jugando con más intensidad desde el primer minuto y no esperar a la segunda parte para volver a meter. Pero de todas formas, lo importante son los 3 puntos. El trabajo del equipo en global es bueno. Estamos con 31 puntos a esta altura de la temporada. Y bueno, hay que pensar que siempre hay que mejorar. Hoy no hemos hecho las cosas bien, esperamos hacerlas mejor la semana que viene. ¿No ha visto el partido ganado hasta que no ha metido el octavo ICO? Sí, bueno, el margen de 2 goles siempre te permite el tener algún error puntual. Ellos han jugado de 5, sabíamos que iban a meter balones al hundido de abajo. No hemos defendido bien esa jugada y por ahí no se han intentado remontar. Pero bueno, ya te digo, demasiadas concesiones defensivas, incluida la que estamos mejor, que es defendiendo cuando juegan de 5. Pero bueno, poco a poco. ¿No acabamos de jugar bien con los equipos en teoría más endeblitos? ¿O es que es verdad que aquí cualquiera te hace un reloj de madera y funciona perfectamente y va a ser verdad que está esto muy igualado? Que yo nunca me lo creo cuando me lo dices toda la semana. Totalmente. Todos los equipos, no puedes pensar que tienes el marcador hecho porque venga el último clasificado. Es verdad que tienen 11 puntos, pero yo ya lo he avisado a ellos. Tienen sus armas, las explotan. Lógicamente, que te esté apurando el descenso te obliga a que tengas que echarte el resto en cada partido que vayas a jugar y te la juegas en cada semana. Yo sabía que el partido iba a ser complicado. A mis jugadores se lo he explicado antes de empezar el partido, que no iba a ser fácil.
Pero bueno, esto demuestra que cualquier equipo es capaz de ganar en cualquier campo. Primer objetivo cumplido, 31 puntos. Eso no, con esos puntos no se defiende, ni muchísimo menos. Y ahora a marcarnos otro objetivo, ¿no, entrenador? El objetivo es ganar la semana que viene en la pista de Isleño, que no va a ser fácil, y con esa mentalidad iremos a la isla a intentar sacar los 3 puntos de allí, que es el único objetivo que tenemos. Sí, la verdad que sí, que no, últimamente no estamos finos, pero sobre todo físicamente yo creo que nos cuesta un poquito. Pero bueno, lo importante es sacar los 3 puntos y los partidos que yo creo que lo estamos consiguiendo. No estamos finos, sobre todo con los equipos de la parte baja de la tabla, ¿no? El otro día con Muralla, ahora con este... Sí, la verdad que yo creo que hay mucha igualdad en la categoría. Y llegan aquí a nuestra casa, nos sorprenden un poquito. Pero bueno, ya te digo que lo importante es sacar los 3 puntos. En una primera parte, como digo, con bastantes problemas. Luego nos marchamos 2-1 al descanso. Pero lo hemos pasado mal, ¿eh? Nos han tirado muchísimo. Sí, sobre todo la primera parte, lo que dices, que han sido superiores. Y bueno, ahí ha estado, la verdad que Vicente ha estado hoy bastante bien y nos ha salvado en la primera parte. Y la segunda parte casi tan loca como allí en el puerto, ¿no? En el partido de la primera vuelta, ¿no? Sí, la verdad que somos equipos que presionamos, hacemos muchas contras y si no las metes las contras, luego te hacen otra y te la meten y esto es así. Tienes un minuto mágico, hace un parcial de 2-0, creemos que ya está esto, bueno, y nada, a los segundos te devuelven el parcial y otra vez apurado hasta el final, ¿no? Porque hemos estado apurados hasta el final, ¿no? Sí, yo creo que a la salida del segundo tiempo hemos tenido buenos minutos, pero otra vez nos han cogido ahí en un par de jugadas y otra vez se ha ajustado el marcador y nada más acaba de matar el partido, ¿no? Era emocionante a topo, hay que ver la gente cómo ha vibrado la grada. Sí, no, yo creo que para el espectador somos un partidazo. Sí. El plano tuyo personal, el otro día desatascaste un poquito con tu gol, hoy vuelves a marcar, ¿cómo estás? Pues llevaba ya unos partidillos que no veías portería. Sí, hombre, la verdad que estoy bastante bien. Sí, es verdad que a lo mejor al principio de temporada me costó un poquito con cogerme físicamente y tal, pero sí es verdad que en los últimos partidos estoy bastante bien. De hecho, de las temporadas que más goles estoy marcando. Y además te sacrifica bastante ahí atrás, cerrando, ¿eh? Y hay mucho trabajo. Hoy he sacado un balón prácticamente también en la misma raya de gol. Hay muchas cositas que no es solo marcar goles, ¿no? Ese trabajo sucio que quizás no se valora o no se ve mucho, ¿no? Sí, bueno, eso es lo que le toca al cierre. Y bueno, para eso estamos, para hacerlo por el equipo. Ya misión cumplida, ¿no? 31 puntos, no se va a defender. Primer objetivo cumplido. Sí, el primer objetivo está cumplido, pero vamos, yo creo que desde hace tiempo ya que lo vemos y eso nos da mucha seguridad de cara a la temporada, a lo que queda. ¿Cuánto ha cambiado el equipo del año pasado a este, compañero? Pues hombre, tenemos refuerzos que creas que no, los cambios se notan y nos ayudan bastante. Luego el tema de presionar también lo hemos notado, que robamos muchos balones, marcamos, la verdad que bien. Unas veces pues se paga un poquito en el tema físico, como tú decías. Algunos compañeros tuyos hoy tampoco estaban bien, arrastraban algún tipo de problema y eso se nota, ¿no? Se nota, claro, eso se ve en el partido, pero bueno, un día tiene un día malo uno, otro lo tiene otro y lo importante es que ganamos y sacamos los 3 puntos. Una vez cumplido el primer objetivo, ¿ahora te marcas algún reto o marcáis alguna...? Bueno, vamos a ir partido a partido. Pero te la ha pegado tu entrenador, te la ha pegado, ¿no? Sí, cualquiera dice nada. Es Atlético. Partido a partido y yo creo que por lo menos la segunda plaza se puede. Vamos a ver que hace minuto 90 y tal, pero está difícil. Pero bueno, por lo menos la segunda plaza se puede. A pelearla con Alcalá y con Acuasierra. Con Acuasierra. Bueno, pues nada, Caro, como siempre, amigo, que ha sido un placer. Enhorabuena y a ver qué nos encontramos allí en la Isla de León. Sobre todo últimamente en su casa están bastante fuertes, que la semana pasada creo que le ganaron a Acuasierra, bien ganado. Y va a ser un partido que como dice, vamos a tener que pelear.